qué buen día para montar. Y esta me la tomo ahorita. Debo decir que el video de hoy me da un poco de nervios. Ya les voy a explicar por qué. Pero antes... Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Elena Restrepo. Y bienvenidos a mi canal. Nada mejor que tener un día para montar. Les cuento que la cosa de mis nervios es que básicamente tengo que caer el truco que ya vieron en el título para que este video valga la pena. Por esta misma razón tengo un poco de nervios, pero no, ¿saben qué? Olvídenlo. Voy a caerlo hoy, estoy segura. Tengo toda la mentalidad y así me tengo que quedar todo el día, eso voy a hacer. Vamos a ver cómo nos va, que no me tome mucho tiempo y que ustedes lo puedan ver perfecto. Así que en este momento tengo una idea, nos vemos allá. Y ya llegamos al skatepark. Ahora sí vamos a montar, pero obviamente antes vamos a calentar. Creo que hoy voy a dividir el calentamiento en tres partes. Entonces lo que voy a hacer es primero movilidad articular o algo así, pues pero sin la tabla. Después de eso pienso hacer algunos trucos que hago generalmente para calentar, algunos ollies frontside. Y después, no sé, para calentar el tobillo para el heel flip. Así suena un poco raro, voy a hacer 10 flips. Y ya después de eso, con la batalla, qué ansias, qué nervios, vamos a hacerla pues. Así que empecemos. Bueno, ahora sí calentemos con truquitos. Ya por último pienso usar los 10 flips, vamos a ver, voy a contar el tiempo a ver cuánto me demoro haciéndolos, espero poquito. Y ya después sí vamos con el heel flip que, ya lo quiero hacer, pero no voy a hacer el calentamiento que había dicho. Thank you.
Bueno, me demoré aproximadamente 10 minutos en realidad. Fue horrible porque los primeros tres los hice de una, así seguiditos, 1, 2, 3, sin ningún error, sin haberme caído. Y ya después el resto como que fallé más. Pero bueno, con esos tres digo, bueno, ya estoy cerca de hacerlo así fluido siempre cada uno de ellos. Y es el propósito con los trucos que tengo de parche. Ahora sí, se llegó la hora del reto del día de hoy. Bueno, creo que primero lo voy a hacer sin rodar o si al caso pues yendo muy lento, para sacarlo primero y ya después ver a ver si lo puedo sacar con un poquito más de velocidad. Como vieron, el que saqué hace mucho tiempo, que sinceramente no sé cómo lo saqué tan rápido y tan fácil. Espero y sacarlo rápido y fácil, pero pues vamos a ver. Todas las batallas son diferentes. Pues lo importante es no rendirse, pero espero sacarlo rápido. Yo sé que lo puedo sacar rápido. Si lo caigo de primerazo, no sé, pero debería tener alguna recompensa por eso. David, ¿qué si lo caigo de primerazo? ¿Ah? ¿Qué si lo caigo de primera vez? Invito a jugo. Esa oferta me gusta. Bueno, voy a intentar. Va. ¡Hey! Bueno, Helen, va a dar tres intentos. Si en esos tres intentos lo caes, te doy el jugo. Bueno, pues va. Va uno. Va uno. En el skit cada uno tiene sus batallas y el propósito es ayudarnos mutuamente para poder conseguir cada truco que queramos. Ahora sí, sigamos con la batalla. ¡Helen! No. Le vamos a dar otros tres intentos para el juguito. Uy, lo tengo que hacer entonces.
varios días después nos encontramos para despedir este video. Definitivamente fue un video bastante genial para grabar. Disfruté muchísimo poder hacerlo fuera de eso porque caí el truco que quería caer, ese heel flip. Fue muy bacano ver cómo no solo yo tenía batallas, cada uno de los trucos que vieron de otras personas fue una batalla para ellos. De pronto unas más cortas que otras, muy diferentes entre ellas, pero es muy increíble ver cómo cada persona progresa a su manera. Y mejor aún es ver a cada persona disfrutar con este deporte tan genial. Y ya, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Yo sé que se los digo mucho, pero lo agradezco demasiado. Y una frase que me gusta decir: haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Nos vemos en un próximo video. Que estén súper, súper bien. Uy, espero los saludos. Ya se los llevo hace bastante tiempo, Dios mío, no. Y un saludo para Gael Raya al Piso SK8, Diego Das, ese Das con H después de la Raya al Piso S.E, Santiago Restrepol, Samuel Raya al Piso Agudelo, Jero Raya al Piso RM SK8 y Tokio Raya al Piso Oscar Huertas. De verdad, muchísimas gracias por todo ese apoyo que siempre me dan. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Que estén bien.